Bueno, continuando con los cuentos de Voltaire, estamos en el cuento de Cándido o el optimismo. Y nos habíamos quedado cuando Cándido estuvo con la marquesa, a quien había invitado a, que lo había invitado a cenar y a la que le había regalado unos, unos diamantes. Muy bien. Entonces dice, habiendo visto la hermosa dos enormes diamantes en las dos manos de su joven extranjero, los elogió con tan buena fe que de los dedos de Cándido pasaron a los dedos de la marquesa. El señor abate lo acompañó en su pesadumbre, aunque era poco lo que él perdía de las 50.000 libras que Cándido se había dejado en el juego, y del valor de los dos brillantes, mitad dados, mitad arrancados. Su intención era aprovecharse, mientras pudiese, de las ventajas que el conocimiento de Cándido podía procurarle. Le habló mucho de Cunegunda, y Cándido le dijo que pediría perdón a esta bella por su infidelidad cuando volviese a verla en Venecia. El perigordino redoblaba sus cortesías y atenciones y se tomaba un interés afectuoso por todo lo que Cándido decía, por todo lo que hacía, por todo lo que quería hacer. Entonces, señor, ¿tenéis una cita en Venecia? Sí, señor abate, dijo Cándido. Es absolutamente necesario que vaya a reunirme con la señorita Cunegunda. Entonces, arrastrado por el placer de hablar de lo que amaba, contó, según su costumbre, una parte de sus aventuras con aquella ilustre Westfaliana. Creo, dijo el abate, que la señorita Cunegunda tiene mucho ingenio y que escribe unas cartas encantadoras. Jamás he recibido ninguna, dijo Cándido, porque pensad que, arrojado del castillo por su amor, no pude escribirle, que poco después me enteré de que estaba muerta, que luego la encontré y que la perdí, y que le he enviado a 2.500 leguas de aquí un emisario cuya respuesta espero. El abate escuchaba atentamente y pareció algo pensativo. No tardó en despedirse de los dos extranjeros, después de haberlos abrazado de manera muy efusiva. A la mañana siguiente, al despertarse, Cándido recibió una carta concebida en estos términos. Señor, mi queridísimo amado, hace 8 días que estoy enferma en esta ciudad. Acabo de enterarme de que vos estáis aquí. Volaría a vuestros brazos si pudiera moverme. Supe de vuestro paso por Burdeos. Dejé ahí al fiel Cacambo y a la vieja, que pronto han de reunirse conmigo. El gobernador de Buenos Aires se quedó con todo, pero me queda vuestro corazón. Venid, vuestra presencia me devolverá la vida o me hará morir de placer. Aquella carta deliciosa, aquella carta inesperada,
sacó de quicio a Cándido con una alegría inexpresable, y la enfermedad de su querida Cunegunda lo consternó de dolor, dividido entre estos dos sentimientos. Coge su oro y sus diamantes y se hace llevar con Martín al palacete donde estaba la señorita Cunegunda. Entra temblando de emoción, su corazón palpita, su voz solloza, quiere abrir las cortinas del lecho, quiere que traigan una luz. Guardaos de hacerlo, le dice la criada, la luz la mata. E inmediatamente cierra la cortina. Mi querida Cunegunda, dice Cándido llorando, ¿cómo estáis? Si no podéis verme, habladme al menos. No puede hablar, dice la criada. Entonces la dama saca del lecho una mano regordeta que Cándido rocía largo tiempo con sus lágrimas y que luego llena de diamantes, dejando una bolsa llena de oro en el sillón. En medio de sus transportes llega un exento. Exento significa es un oficial de policía que procedía a los arrestos y detenciones. Llevaba una vara o bastón que era el símbolo del poder. Entonces llega un exento seguido del abate Perigordino y de una escuadra. ¿Son estos dos los extranjeros sospechosos? Dice, los manda a detener al punto y ordena a sus valientes llevarlos a prisión. No es así como tratan a los viajeros en El Dorado, dice Cándido. Soy más maniqueo que nunca, dice Martín. Pero señor, ¿a dónde nos lleváis?, dice Cándido. A lo más profundo de una mazmorra, dice el exento. Tras haber recobrado su sangre fría, Martín comprendió que la dama que se hacía pasar por Cunegunda era una bribona, el señor abate Prigordino, un granuja, que había abusado rápidamente de la inocencia de Cándido, y el extremo otro pillo del que podían deshacerse con facilidad, y el exento otro pillo del que podían deshacerse con facilidad. Antes que exponerse a los procedimientos de la justicia, Cándido, iluminado por su consejero y siempre impaciente por volver a ver a la auténtica Cunegunda, ofrece al extento tres pequeños diamantes de unas 3,000 pistolas cada uno. ¡Ay, señor!, le dice el hombre del bastón de marfil. Aunque hubierais cometido todos los crímenes imaginables, sois el hombre más honrado del mundo. Tres diamantes de 3,000 pistolas cada uno. Señor, me dejaría matar por vos en vez de llevaros a un calabozo. Hay orden de detener a todos los extranjeros, pero confiad en mí. Tengo un hermano en Dieppe, en Normandía. Además, voy a llevaros, y tenéis a bien darle algún diamante. Cuidará de vos como yo mismo. ¿Y por qué están deteniendo a todos los extranjeros? Aquí en los manuscritos muestran que Voltaire había pensado en varias soluciones para explicar esta detención. En el manuscrito número 3, en vez de la frase «hay orden de detener a todos los extranjeros», el exento, en lugar de estas palabras, debe decir estas otras: «Señor, os detenemos por haber golpeado a un clérigo cuando estabais en la agonía». Por fin, tras cuatro hipótesis y dependiendo del estado del texto, por ejemplo, la enfermedad de Cándido no figura en la primera versión. Voltaire explica el motivo de la detención por el revuelo que se produjo en las calles tras el intento de regicidio de Damiens, entre otras medidas,
se incluyó el arresto de todos los extranjeros. Bueno, dice, ¿y por qué están deteniendo a todos los extranjeros? Dijo Cándido. El abate Perigordino tomó entonces la palabra y dijo, porque un mendigo del país de Atrebacia oyó decir tonterías. O sea, la Atrebacia es el Artois. Los Atrebates fueron un pueblo que en tiempos de César habitaba en esa región francesa. La explicación siguiente hace alusión al atentado cometido por Roberto Francisco Diamens, 1715-1757, nacido cerca de este hombre, fanatizado por los anatemas de los parlamentarios jansenistas, iba armado con una inofensiva navaja que arañó el brazo del monarca. Fue torturado y ejecutado públicamente en condiciones atroces. El atentado de Ravaillac contra Enrique XIV en 1610 había sido precedido por una puñalada no mortal de Jean Châtel contra este rey el 27 de diciembre de 1594. Dice, bueno, tú dice, oyó decir tonterías, bastó eso para hacerle cometer un parricidio, no como el del mes de mayo de 1610, sino como el del mes de diciembre de 1594, y como muchos otros cometidos en otros meses y en otros años con otros mendigos que habían oído decir tonterías. El exento explicó entonces de qué se trataba. ¡Ah, qué monstruos! Exclamó Cándido. ¿Cómo semejantes horrores en un pueblo que baila y que canta no podría salir ahora mismo de este país donde unos monos provocan a unos tigres? En mi país vi osos. Solo he visto hombres en El Dorado. En nombre de Dios, señor exento, llevadme a Venecia, donde debo esperar a la señorita Cunegunda. Solo puedo llevaros a la Baja Normandía, dijo el Barigel. El Barigel, voz derivada del italiano Bargello, que es el jefe de esbirros, dice, inmediatamente ordena que les quiten los grillos, dice que se ha equivocado, despide a sus gentes y lleva a Dieppe, a Cándido y a Martín, dejándolos en manos de su hermano. Había un pequeño barco holandés en la rada. El normando, con ayuda de otros tres diamantes, convertido en el más servicial de los hombres, embarca a Cándido y sus gentes en el navío que iba a hacerse a la vela para Portsmouth en Inglaterra. No era este el camino de Venecia, pero Cándido creía haberse librado del infierno y esperaba poder tomar la ruta de Venecia en la primera ocasión. Capítulo 23. Cándido y Martín navegan hacia las costas de Inglaterra de lo que en ellas ven. ¡Ah, Pangloss, Pangloss! ¡Ah, Martín, Martín! ¡Ah, mi querida Cunegunda! ¿Qué es este mundo?, decía Cándido en el navío holandés. Una cosa muy loca y muy abominable, respondió Martín. Vos conocéis Inglaterra, ¿son tan locos como en Francia? Es una especie distinta de locura, dijo Martín. Ya sabéis que estas dos naciones están en guerra por algunos arpendes de nieve en el Canadá y que en esta famosa guerra
gastan mucho más de lo que todo Canadá vale. No me permiten mis débiles luces deciros con exactitud si en un país hay más gentes que deban ser encerradas que en otro. Solo sé que en general las gentes que vamos a ver son muy atrabiliarias. Bueno, aquí es una famosa expresión de Voltaire: no representan a todo el Canadá, sino a una zona fronteriza mal delimitada entre Nueva Inglaterra y Nueva Francia, que era objeto de combates con posterioridad el Tratado de Utrecht. La zona de Louisbourg, en la desembocadura del río San Lorenzo, había visto combates desde 1614. El encarnizamiento de estas luchas se explica porque la entrada de ese río era punto estratégico que permitía el control de todo el Canadá. Acá, en el sentido antiguo del término de bilis negra, sombrío e irritables. Así hablando, atracaron en Portsmouth. Un gran gentío atestaba la orilla y miraba con suma atención a un hombre bastante gordo que estaba de rodillas y con los ojos vendados en la cubierta de uno de los navíos de la flota. Cuatro soldados apostados frente a ese hombre le dispararon tres balas cada uno al cráneo con la mayor tranquilidad del mundo, y todo el gentío se volvió a su casa extremadamente satisfecho. ¿Qué es todo esto?, dijo Cándido, ¿y qué demonios ejerce en todas partes su imperio?, preguntó. ¿Quién era el hombre gordo al que acababan de matar con tanta ceremonia? Es un almirante, le respondieron. ¿Y por qué han matado a ese almirante? Porque no mandó matar a suficiente gente, le dijeron. Libró combate contra un almirante francés y ha quedado demostrado que no se acercó a él lo suficiente. Pero si el almirante francés estaba tan lejos del almirante inglés como este del otro, eso es innegable, le replicaron. Pero en este país conviene matar de vez en cuando a un almirante para animar a los otros. En este caso se trata del almirante inglés John Byng, 1704-1757, que fue derrotado por el almirante francés Gaviscornaire en aguas de Menorca. La armada francesa tomó Mahón, principal posición inglesa en el Mediterráneo, dando lugar a guerra declarada entre las dos naciones. A Byng se le acusó de falta de ardor en el combate, y mientras que por toda Inglaterra era quemada su esfinge, fue condenado a muerte y ejecutado en su navío, el Monarch, el 14 de marzo de 1757. Voltaire, que 30 años antes había conocido al padre de Byng y al propio Byng, joven capitán entonces, había intervenido en favor del almirante para que no fuese ejecutado, presentando en su descargo una atestación que había conseguido del mariscal de Richelieu, jefe del cuerpo expedicionario francés de Menorca. Cándido quedó tan estupefacto y tan sorprendido de lo que veía y oía que no solo no quiso poner pie en tierra, sino que hizo un trato con el patrón holandés, aunque le robase como el de Surinam, para que lo llevara sin demora a Venecia. El patrón estuvo dispuesto al cabo de 2 días. Costearon Francia, pasaron a la vista de Lisboa y Cándido tembló. Entraron en el estrecho y en el Mediterráneo, por fin, atracaron en Venecia. Alabado sea Dios, dijo Cándido, abrazando a Martín. Aquí es donde volveré a ver a la hermosa Cunegunda. Me fío de Cacambo,
como de mí mismo. Todo está bien, todo va bien, todo va del mejor modo posible. Capítulo 24 de Paquete y de Fray Alelí. En cuanto estuvo en Viena, mandó buscar a Cacambo por todos los figones, por todos los cafés, por todos los burdeles, y no lo encontró. Enviaba a diario a la descubierta de todos los navíos y de todos los barcos. No había noticias de Cacambo. ¿Cómo? Decía Martín. Yo he tenido tiempo de pasar de Surinam a Burdeos, de ir de Burdeos a París, de París a Dieppe, de Dieppe a Portsmouth, de costear Portugal y España, de atravesar todo el Mediterráneo, de pasar unos meses en Venecia y la hermosa Cunegunda sin venir. En su lugar solo he encontrado a una desvergonzada y a un abate perigordino. Sin duda, Cunegunda muerto. Ya solo me queda morir. Ah, más me hubiera valido quedarme en el paraíso de El Dorado que volver a esta maldita Europa. ¿Cuánta razón tenéis, mi querido Martín? Todo en la vida no es otra cosa que ilusión y calamidad. Cayó en una gran melancolía y no participó para nada en la ópera Ayamoda, ni en las restantes diversiones del carnaval. Ninguna dama le dio la menor tentación. Martín le dijo: «Sois muy simple. En verdad, si pensáis que un criado mestizo con 5 o 6 millones en los bolsillos va a ir en busca de vuestra amada hasta el fin del mundo para traérsela a Venecia. Si la encuentra, se quedará con ella. Si no la encuentra, cogerá otra. Os aconsejo que os olvidéis de vuestro criado Cacambo y de vuestra amada Cunegunda». Martín no era consolador. Aumentó la melancolía de Cándido, y Martín no cesaba de probarle que había poca virtud y poca felicidad en la tierra, salvo tal vez en El Dorado, a donde nadie podía ir. Discutiendo sobre esta importante materia, y mientras esperaba a Cunegunda, Cándido vio en la plaza de San Marcos a un joven teatino que llevaba del brazo a una muchacha. El teatino es una orden fundada en el siglo XVI por Gian Pedro Carafa, obispo, y por San Gaetano de Chene, uno de los principales enemigos de Voltaire. Boyer era teatino. El teatino parecía lozano, regordete, vigoroso. Sus ojos eran brillantes, su porte seguro, su rostro altivo, su paso arrogante. La mujer era muy hermosa y cantaba. Miraba amorosamente a su teatino y de vez en cuando le pellizcaba en los mofletes. «Me reconoceréis, al menos», dijo Cándido a Martín, «que esas personas son felices. Nunca hasta ahora encontré en toda la tierra habitable, excepto en El Dorado, más que desgraciados, pero apuesto a que esa muchacha y ese teatino son muy felices». «Apuesto a que no», dijo Martín. «No hay más que invitarlos a cenar», dijo Cándido, «y veréis si me equivoco». Los aborda al punto, les presenta sus respetos y los invita a su hostería,
a comer macarrones, perdices de Lombardía y huevas de Esturión, y a beber vino de Monte Pulciano, Lacrimenchisti, Chipre y Samos. La señorita se ruborizó. El teatino aceptó la invitación y la muchacha siguió mirando a Cándido con unos ojos de sorpresa y confusión, sombreados por algunas lágrimas. Apenas hubo entrado en el cuarto de Cándido, ella le dijo: ¿Cómo? ¿El señor Cándido no reconoce ya a Paquete? A estas palabras, Cándido, que hasta entonces no la había mirado con atención porque solo se preocupaba de Cunegunda, le dijo: ¡Ay, mi pobre niña! ¿Fuiste vos quien puso al doctor Pangloss en el bonito estado en que le vi? ¡Ay, señor! Yo misma, dijo Paquete. Veo que estáis al corriente de todo. Me enteré de las espantosas desgracias ocurridas a toda la casa de la señora baronesa y de la bella Cunegunda. Os juro que mi destino apenas ha sido menos triste. Yo era muy inocente cuando me conocisteis. Un franciscano, que era mi confesor, me sedujo fácilmente. Las secuelas fueron horribles. Me vi obligada a salir del castillo poco después de que el señor barón os despidiese a puntapiés en el trasero. Si un famoso médico no se hubiera compadecido de mí, habría muerto. Por gratitud, fui durante algún tiempo amante de ese médico. Su mujer, que rabiaba de celos, me pegaba despiadadamente todos los días. Era una furia. Aquel médico era el más feo de todos los hombres, y yo la más desgraciada de todas las criaturas, por ser continuamente golpeada por causa de un hombre al que no quería. Ya sabes, señor, cuán peligroso es para una mujer desabrida ser esposa de un médico. Este, harto del proceder de su mujer, para curarla de un ligero resfriado, le dio cierto día una medicina tan eficaz que murió a las 2 horas, en medio de horribles convulsiones. Los parientes de la señora intentaron un proceso criminal contra el señor. Él huyó y yo fui a parar a la cárcel. No me habría salvado mi inocencia si no hubiera sido algo bonita. El juez me soltó a condición de convertirse en sucesor del médico. Pronto fui suplantada por una rival, echada sin recompensa y obligada a continuar con este abominable oficio que tan agradable os parece a los hombres y que para nosotras no es más que un abismo de miseria. Vine a ejercer la profesión a Venecia. ¡Ay, señor! Si pudiese imaginar lo que es verse obligada a acariciar indistintamente a un viejo mercader, a un abogado, a un monje, a un gondolero, a un abate, verse expuesta a todos los insultos, a todas las vejaciones, verse obligada a menudo a pedir prestado una falda para ir a que te la levante un hombre repugnante, verse robada por uno de lo que se ha ganado con otro, verse despojada por los oficiales de justicia y no tener más perspectiva que una vejez horrorosa, un hospital y un estercolero, llegarías a la conclusión de que soy una de las criaturas más desgraciadas del mundo. Así abría Paquete su corazón al bueno de Cándido, en un reservado, en presencia de Martín, que decía Cándido: como veis, he ganado la mitad de la apuesta. Fray Aleli se había quedado en el comedor y bebía un trago esperando la cena, pero parecíais tan alegre, tan satisfecha cuando os he encontrado,
le dijo Cándido a Paquete, cantabais, acariciabas al tiatino con una complacencia natural, me habéis parecido tan feliz como infortunada pretendéis ser. Ay, señor, respondió Paquete, esa es otra de las miserias del oficio. Ayer fui robada y pegada por un oficial, y hoy tengo que aparentar buen humor para agradar a un monje. Cándido no quiso más pruebas. Confesó que Martín tenía razón. Se sentaron a la mesa con Paquete y el tiatino. La comida fue bastante divertida y al final hablaron con cierta confianza. Padre mío, dijo Cándido al monje, me parece que gozáis de un destino que todo el mundo debe de envidiar. La flor de la salud brilla en vuestro rostro. Vuestra fisonomía anuncia la felicidad. Tenéis una joven muy bonita para solaz vuestro y parecéis muy satisfecho de vuestro estado de tiatino. A fe, señor, dijo Fray Alelí, que me gustaría ver a todos los tiatinos en el fondo del mar. 100 veces he sentido la tentación de pegar fuego al convento y hacerme turco. A los 15 años, mis padres me obligaron a endosarme este detestable hábito para dejar más fortuna a mi maldito hermano mayor, al que Dios confunda. Los celos, la discordia, la ira habitan en el convento. Cierto que he predicado algunos malos sermones que me han valido un poco de dinero. La mitad me lo roba el prior. El resto me sirve para mantener putas. Pero cuando vuelvo por la noche al monasterio, desearía romperme la crisma contra las paredes del dormitorio. Y todos mis cofrades se encuentran en la misma situación. Volviéndose hacia Cándido con su sangre fría habitual, Martín dijo, bueno, no he ganado la apuesta entera. Cándido dio 2,000 piastras a Paquete y 1,000 piastras a Fray Alelí. Os aseguro, dijo, que con esto serán felices. No lo creo, dijo Martín. Quizá con esas piastras lo hagáis más desgraciados todavía. Que pase lo que sea, dijo Cándido, pero una cosa me consuela. Veo que a veces uno encuentra gente que no esperaba volver a encontrar nunca. Bien, puede suceder que después de encontrar mi carnero rojo y a Paquete, vuelva a encontrar también a Cunegunda. Deseo que vuestra amada os haga feliz algún día, dijo Martín, pero dudo mucho de que así sea. Sois muy duro, dijo Cándido. Es que he vivido, respondió Martín. Pero ved a esos gondoleros, dijo Cándido, no cantan sin cesar. No los veis en su casa, con sus mujeres y sus críos, dijo Martín. El dogo tiene sus pesares, los gondoleros los suyos. Cierto que todo considerado es preferible al destino de un gondolero, al de un dogo, mas la diferencia me parece tan pequeña que no merece la pena analizarla. He oído hablar del senador poco curante, dijo Cándido, que vive en ese hermoso palacio a orillas del Brenta y que recibe bastante bien a los extranjeros. Pretenden que es un hombre que nunca ha tenido penas. Me gustaría ver una especie tan rara, dijo Martín. Inmediatamente Cándido hizo pedir licencia al señor poco curante para visitarlo al día siguiente. El río del norte de Italia, cuyo curso inferior bordea los palacios de verano de la nobleza veneciana. El nombre del senador poco curante significa que tiene pocas preocupaciones o que se preocupa de pocas
cosas. Capítulo 25. Visita a casa del señor Poco Curante, noble veneciano. Cándido y Martín fueron en góndola por el Brenta y llegaron al palacio del noble Poco Curante. Los jardines estaban bien atendidos y adornados con bellas estatuas de mármol. El palacio era tan hermoso, era de hermosa arquitectura. El dueño de la casa, hombre de 60 años, riquísimo, recibió con mucha cortesía a los dos curiosos, pero con poca solicitud, lo cual desconcertó a Cándido y no desagradó a Martín. Primero, dos muchachas hermosas y elegantemente vestidas sirvieron chocolate, que espumaron muy bien. Cándido no pudo por menos de alabar su belleza, su gracia y su habilidad. Son criaturas bastante buenas, dijo el señor Poco Curante. A veces las hago meterse en mi cama, porque estoy muy harto de las damas de la ciudad, de sus coqueterías, de sus celos, de sus peleas, de sus humores, de sus bajezas, de su orgullo, de sus tonterías y de los sonetos que hay que hacer o encargar para ellas, aunque después de todo, también estas dos jóvenes empiezan a aburrirme. Tras el almuerzo, cuando Cándido paseaba por una larga galería, quedó sorprendido por la belleza de los cuadros. Preguntó qué maestro era el autor de los dos primeros. Son de Rafael, dijo el senador. Los compré muy caros, por vanidad, hace unos años. Dicen que es lo más bello que hay en Italia, pero no me gusta nada. El color se ha oscurecido mucho. Las figuras no están bastante acabadas ni destacan lo suficiente. Los paños no se parecen en nada a una tela. En una palabra, por más que digan, no les encuentro una verdadera imitación de la naturaleza. Para que un cuadro me guste, debo ver en él a la naturaleza misma. No los hay de esa clase. Tengo muchos cuadros, pero ya no los miro. Mientras llegaba la hora de la cena, Poco Curante mandó que sus músicos dieran un concierto. A Cándido la música le pareció deliciosa. Ese ruido, dijo Poco Curante, puede divertir media hora, pero si dura más tiempo, cansa a todo el mundo, aunque nadie se atreva a confesarlo. Hoy día, la música no es más que el arte de ejecutar cosas difíciles, y lo que solo es difícil, a la larga no agrada. Tal vez me gustaría más la ópera si no hubieran encontrado el secreto de convertirla en un monstruo que me indigna. Vaya quien quiera haber malas tragedias en música, donde las escenas solo están hechas para incorporar de manera poco profunda dos o tres canciones ridículas para que luzca la garganta de una actriz que se desmaye de placer, quien quiera o quien pueda, viendo a un castrado tararear el papel de César y de Catón y pasearse con aire torpe sobre las tablas. En cuanto a mí, hace tiempo que he renunciado a esas miserias que hoy día constituyen la gloria de Italia y que tan caras pagan los soberanos. Cándido discutió un poco, pero con discreción. Martín estuvo totalmente de acuerdo con el senador.
aquí hacen alusión a los aires de bravura de la ópera italiana y sus ejercicios de virtuosismo puro, grandes melodías que bajo la pluma de Voltaire se convierten en canciones ridículas. En la Italia del siglo XVIII se representaban con frecuencia óperas sobre César y Catón, desde el Cesare en Egipto de Giaconelli hasta el Catone in Utica en 1727 de Metastasio, a las que sucesivamente pusieron música L. Vinci, Leonardo da Vinci, Leo Hase, Vivaldi, Ciampi, etc. Se sentaron a la mesa y después de una excelente comida pasaron a la biblioteca. Al ver un Homero magníficamente encuadernado, Cándido alabó al ilustrísimo por su buen gusto. Este es un libro, dijo, que hacía las delicias del gran Pangloss, el mejor filósofo de Alemania. No hace las mías, dijo con frialdad poco curante. En otro tiempo me hicieron creer que sacaba placer leyéndolo, pero esa repetición continua de combates todos iguales, esos dioses que están siempre actuando para no hacer nada decisivo, esa Helena que es la causa de la guerra y que apenas es una actriz de la pieza, esa Troya que asedian y que no toman, todo eso me causaba el mal mortal de los hastíos. He preguntado a veces a los sabios si se aburrían tanto como yo con su lectura. Todas las personas sinceras me han confesado que el libro se les caía de las manos, pero que siempre había que tenerlo en la biblioteca como un monumento a la antigüedad y como esas medallas herrumbrosas que están fuera de circulación. Supongo que vuestra excelencia no piensa lo mismo de Virgilio, dijo Cándido. Admito, dijo poco curante, que el segundo, el cuarto y el sexto libro de su Eneida son excelentes, pero por lo que se refiere a su piadoso Eneas y al fuerte Cloantro y al amigo Acates y al pequeño Ascanio y al estúpido rey Latino y a la burguesa Amata y a la insípida Lavinia, no creo que haya nada tan frío ni más desagradable. Prefiero el Tazo y las patrañas de Ariosto. Aquí los juicios de poco curante sobre Homero, Virgilio, Tazo y Ariosto lo repite Voltaire casi textualmente en su ensayo sobre la poesía épica. Puedo preguntaros, señor, dijo Cándido, si no os place mucho leer a Horacio. Hay máximas suyas, dijo Procurante, que pueden resultar provechosas a un hombre de mundo, y que por estar encerradas en versos enérgicos se graban con mayor facilidad en la memoria, pero me importa muy poco su viaje a Brindisi y su descripción de una mala cena y de la pelea de ganapanes entre un tal Pupilo, cuyas palabras, según dice, estaban llenas de pus, y otro cuyas palabras era vinagre. Aquí hace referencia a las alusiones de Horacio, remite respectivamente a Sátiras, donde se habla de un tal Rupilius, no Pupilius. Dice, con extremo desgrado he leído sus groseros versos contra las viejas y las brujas, y no veo qué mérito puede haber en decir a su amigo Mecenas que si le coloca en el rango de los poetas líricos, herirá los astros con su frente sublime. Los tontos admiran todo en un autor estimado. Yo solo leo para mí. No me gusta más
que lo que me acomoda. Cándido, que había sido educado en no juzgar nunca nada por sí mismo, estaba muy asombrado por lo que oía, y Martín encontraba la forma de pensar de poco curante bastante razonable. «Oh, aquí tenemos un Cicerón», dijo Cándido. «Pienso que no os cansáis nunca de leer a este gran hombre». «No lo leo nunca», respondió el veneciano. «¿Qué me importa que haya defendido a Rabirio o a Cluencio? Ya tengo bastante con los procesos que yo juzgo. Me habrían agradado más sus obras filosóficas, pero cuando vi que dudaba de todo, llegué a la conclusión de que yo sabía tanto como él y que no necesitaba de nadie para ser ignorante. Ah, aquí hay 80 volúmenes de folletos de una academia de ciencias», exclamó Martín. «Puede ser que haya algo bueno». «Lo habría», dijo poco curante, «si uno solo de los autores de esos fárragos hubiera inventado el arte de fabricar alfileres, pero en todos esos libros no hay más que vanos sistemas y ni una sola cosa útil». «¿Cuántas piezas de teatro veo ahí?», dijo Cándido. «¿En italiano, en español, en francés?». «Sí», dijo el senador, «hay 3,000, y ni siquiera 3 docenas buenas. En cuanto a esas colecciones de sermones, que todas juntas no valen lo que una página de Séneca, y a todos esos gruesos volúmenes de teología, nunca los abro, ni yo ni nadie, como bien supondréis». Martín vio unas estanterías llenas de libros ingleses. «Creo», dijo, «que un republicano debe sentirse complacido con la mayoría de estas obras escritas con tanta libertad». «Sí», respondió poco curante, «es hermoso escribir lo que uno piensa, es el privilegio del hombre. En toda nuestra Italia solo se escribe lo que no se piensa. Los que habitan la patria de los Césares y de los Antoninos no se atreven a tener una idea sin el permiso de un dominico. Me complacería la libertad que inspiran los genios ingleses si la pasión y el espíritu de partido no corrompiesen todo lo que era preciosa libertad tiene de estimable». Viendo un Milton, Cándido le preguntó si no consideraba a ese autor un gran hombre. «¿Quién?», dijo Pocurante, «ese bárbaro que hace un largo comentario del primer capítulo del Génesis en 10 libros de versos duros, ese patán imitador de los griegos que desfigura la creación y que mientras Moisés describe al ser eterno creando el mundo mediante la palabra, él hace coger al Mesías de un armario del cielo un gran compás para trazar su obra, había de estimar yo al que ha echado a perder el infierno y el diablo del tazo, al que disfraza a Lucifer unas veces de sapo y otras de pigmeo, al que le hace repetir 100 veces los mismos discursos, al que le hace discutir sobre teología, al que, imitando en serio la invención cómica de las armas de fuego de Ariosto, hace que los diablos disparen el cañón en el cielo? Ni yo ni nadie en Italia ha podido complacerse con esas tristes extravagancias. Aquí Voltaire siempre manifiesta desprecio por Milton, autor de la parodia Lost. Otros ataques contra Milton figuran en el ensayo sobre la poesía épica. El matrimonio del pecado y de la muerte y las culebras que el pecado da a luz hace vomitar a cualquier hombre de gusto algo delicado, y su larga descripción de un hospital tan solo sirve para un entrador. Este poema oscuro, extravagante y repugnante fue despreciado cuando nació. Yo lo trato hoy como fue tratado
en su patria por los contemporáneos. Por lo demás, digo lo que pienso y me preocupa muy poco que los demás piensen como yo. Cándido estaba dolido por estas palabras. Respetaba a Homero y amaba algo a Milton. «Ay», dijo en voz baja Martín, «mucho me temo que este hombre desprecia sobremaneramente a nuestros poetas alemanes». Aquí parece aludirse al poeta alemán Alberto de Haller, con quien Voltaire riñó a partir de 1756, y no a Federico II, que utilizaba la lengua francesa para sus poemas. «No habría gran mal en ello», dijo Martín. «Oh, qué hombre superior», seguía diciendo Cándido entre dientes. «Qué gran genio es ese poco curante. Nada puede gustarle». Después de haber pasado así revista a todos los libros, bajaron al jardín. Cándido elogió todas sus bellezas. «No conozco nada de tan mal gusto», dijo el dueño. «Aquí no tenemos más que bagatelas, pero mañana mismo mandaré plantar otro de un diseño más noble». Como cuando los dos curiosos se despidieron de su excelencia, Cándido le dijo a Martín: «Ahora sí admitiréis que este es el más feliz de todos los mortales, porque está por encima de todo lo que posee. ¿No veis?», dijo Martín, «que está asqueado de todo lo que posee. Platón dijo hace mucho tiempo que los mejores estómagos no son los que rechazan todos los alimentos». «Pero», dijo Cándido, «no hay ningún placer en criticar todo, en sentir defectos donde los demás hombres creen ver bellezas». «Es decir», continuó Martín, «que hay placer en no tener placer». «Bueno», dijo Cándido, «según eso no hay nadie más feliz que yo cuando vuelva a ver a la señorita Cunegunda». «Siempre es bueno esperar», dijo Martín. Mientras tanto, pasaban los días, las semanas. Cacambo no volvía y Cándido estaba tan abismado en su dolor que no se dio cuenta siquiera de que ni Paquete ni Fray Aleli habían vuelto para darle las gracias. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.